¿Será que el formato de Dolby Atmos llegó a su fin? Una nueva noticia de la alianza entre Google y Samsung con el desarrollo de un nuevo formato de audio inmersivo ha movido estrepitosamente las aguas en la industria musical y la industria de la cinematografía. Así que en este video te voy a compartir todos los detalles sobre qué es este nuevo formato y también qué significa para todos aquellos usuarios que ya estaban trabajando en el formato de Dolby. Soy Héctor John de Edo Producción. Vámonos a la intro. Uy, pues muy bien. La verdad es que cuando leí esta noticia y cuando pues leí todos los detalles sobre pues este nuevo formato que ahorita más adelante en el video vamos a entrar a detalle, me llamó mucho la atención y es algo que creo que a ti también te interesa. A ver, primeramente, si ya estás involucrado en cualquier proceso de la producción musical, pues estoy completamente seguro que conoces sobre el audio inmersivo, ¿no? Esta experiencia que tienes del audio tridimensional, que pues ya muchas plataformas digitales, como por ejemplo Tidal, como por ejemplo Apple Music, que también pues ahora lo empata con el Spatial Audio, pues el usuario final puede disfrutar, ¿no? Y sabemos que también este mismo formato pues tiene muchas áreas de oportunidad, que sabemos que también no es un formato nuevo, en el cine ya lleva mucho tiempo, pero también pues en la música sí es algo relativamente nuevo y que pues todavía no es como que se vuelve un estándar, todavía no es el formato preferido de las masas, ¿no? Todavía como que tiene pues sus pros y contras, ¿no? Y de eso pues ya he platicado en otros videos. Pero también pues es una realidad que sí es un formato que por lo menos como ya estas mismas plataformas lo empezaron a adoptar, sobre todo en la parte de la música, como ya también en la parte del consumidor en casa, sobre todo para la parte de televisión, barras de sonido, etcétera, Dolby ha ganado mucha tracción y mucho terreno, pues obviamente que era cuestión de tiempo que otras compañías quisieran ser partícipes en la innovación y entrar, subirse al barco del audio inmersivo. Y precisamente ahí es donde entran Google y Samsung. Pero antes de entrar a detalles sobre este nuevo formato y sobre esta noticia y todo lo que involucra, primeramente quisiera enfocarme un poquito en los problemas o en esos retos actuales que presenta Dolby. Si tienes tiempo siguiéndome en el canal, sabes que yo soy muy partidario y creo mucho sobre, no precisamente en Dolby, sino en esa experiencia de audio inmersiva, y yo estoy completamente seguro que sí puede ser un formato que eventualmente se vuelva el nuevo estándar. Claro, y como te mencioné anteriormente, sé que tiene sus áreas de oportunidad y sé que todavía hay mucho campo por explorar, pero sin duda alguna sí tengo ese, no sé, ese gusanito por ahí de que creo que puede llegar a ser fructífero. A diferencia de otros formatos como el Surround, por ejemplo, en su momento, no sé, el Betamax o otro tipo de formatos, ¿no? Al final terminaron en el olvido, que ya simplemente no se usan mucho. Sí creo que por la forma en la que ahora se permite ese nuevo formato a los electrónicos y a los dispositivos y poder consumirlo de esa manera, pues puede ser algo que sí se quede. El tiempo lo dirá, ¿no? Pero bueno, dicho esto, hay que... O sea, lo que quisiera primero que hagas es que como que despejes un poquito ese campo de visión que regularmente tenemos nosotros que estamos involucrados en la música, porque obviamente que pues nos encanta el audio de calidad y nos encanta tener esas experiencias de la mejor calidad posible, o lo mismo también si eres un audiófilo y te gusta mucho toda esta parte, pues obviamente que sí, entendemos toda la parte del por qué necesitamos el audio en la mejor calidad posible, etcétera. Pero lo que tenemos que hacer aquí para entender un poquito de dónde viene este nuevo formato es como verlo en una visión mucho más macro, ¿no? Y enfocarnos en las masas. Recuerda, nos estamos enfocando a nivel macro, o sea, hay que ampliar un poquito ese campo de visión. Entonces, ¿cuál es la solución que presenta Google y Samsung ante este escenario? Pues precisamente desde el 2020 hicieron esta alianza para desarrollar y trabajar en este nuevo formato que se llama IAMF, que por su abreviación significa Immersive Audio Model and Formats. Lo que ellos esperan es que en un futuro se le conozca como el sonido Samsung. Así como actualmente conocemos como Dolby Atmos,
Ellos eventualmente quieren que se reconozca como el sonido Samsung. ¿Y de qué se trata esto? Punto número uno a recalcar es que es un formato completamente abierto para todos, desde creadores independientes hasta corporaciones tienen el acceso a este nuevo formato. Significa que los fabricantes pueden desarrollar dispositivos que puedan reproducir este formato sin ningún tipo de problema. Ahora, quiero citar a Woo Hyun Nam, que es uno de los del equipo de investigación visual de Samsung, para explicar un poquito de qué se trata esto. Dice, para poder permitir a que la gente cree contenido con la tecnología de audio tridimensional, la tecnología relacionada necesita ser abierta para todos, proveyendo un marco de completamente abierto para el audio tridimensional. Desde la creación, la entrega hasta la reproducción, va a permitir que experiencias mucho más diversas en contenido de audio en un futuro. Ese es uno de los grandes problemas con Dolby, que están como muy encasillados a sus maneras, a sus formas de hacer las cosas, lo cual sí le da un cierto estándar de exclusividad, pero una vez más regresamos a las masas, pues no, simplemente no les va a traer eso, ¿no? Y por supuesto también los fabricantes, pues hay una limitante de entrada para quien puede fabricar dispositivos que reproduzcan Dolby, bla, bla, bla. Lo que quiere hacer Samsung y Google es eliminar por completo eso y decir, a ver, cualquiera tiene el acceso a este marco de creación. Y lo mismo quiero citar también a Sung Hee Juan, que explica, y es de los mismos del equipo de investigación de Samsung, y dice, si la data de audio 3D puede ser leída por los fabricantes de dispositivos, entonces pueden ajustar el sonido de sus dispositivos de audio, permitiendo experiencias de audio inmersiva con bocinas de televisión estándar, que eso es bien importante, o con barras de sonido desde casa. Al poder ajustar el audio para empatar con los ambientes de audio de dispositivos en casa, entonces los usuarios pueden tener la experiencia de audio justo como el creador lo intencionó, sin ningún tipo de distorsión o pérdida en calidad. Esto para mí es uno de los puntos más importantes, porque significa que con este nuevo formato, entonces realmente cualquier dispositivo tradicional va a poder reproducir audio tridimensional en formato inmersivo, y eso es lo que lo hace muy atractivo. Entonces, por lo mismo, entonces quiero explicarte un poquito de qué es lo que implica esta nueva tecnología en tres de los puntos más importantes y que ellos mismos recalcan. El punto número uno es la habilidad de poder reproducir sonido en forma vertical. Anteriormente, los códecs de audio abierto solamente podían reproducir audio de forma horizontal, y ahora con este nuevo formato ya lo pueden reproducir también en formato vertical, lo que significa que puedes tener la experiencia del audio viniendo multidireccional, desde arriba, desde abajo, desde un lado, desde el otro, que obviamente pues ya conocemos también con Dolby, pero esto por supuesto pues lo van a poder hacer en este nuevo formato, lo cual pues hace esa experiencia de audio inmersivo tridimensional. El punto número dos es el uso de la inteligencia artificial para analizar el audio y efectos. Y esto está bien interesante porque la inteligencia artificial va a poder analizar las escenas en tiempo real y va a poder ajustar el volumen y el contenido para mejorar la experiencia visual. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a suponer que estás viendo una película y de pronto hay una escena de acción, ¿no? Donde no hay diálogo. Entonces, automáticamente la inteligencia artificial va a leer esa escena y va a decir, ¿sabes qué? Voy a enfatizar ahora la música para meter al usuario más en esa experiencia, y puede ser que se ajuste un poco el volumen. Al contrario, también si hay una escena en donde hay mucho más diálogo, hay que prestar más atención, entonces la inteligencia artificial también va a ajustar el audio para resaltar un poquito más el diálogo. Ahora, la misma inteligencia artificial lo que va a permitir es ser adaptable a cualquier tipo de ambiente, a cualquier tipo de dispositivo, lo que ya había mencionado anteriormente. Entonces, no importa si el audio se está reproduciendo en las bocinas de una televisión, en unas bocinas Bluetooth tradicionales, en unos auriculares, vas a poder tener esa misma experiencia, lo que pues hace la inteligencia artificial en este formato muy atractiva. Y el punto número tres es que va a permitir el audio completamente personalizable. Entonces, ya obviamente sabemos que va a poder utilizar la inteligencia artificial para ajustar el audio pues de acuerdo a las escenas, pero también va a permitir al usuario tener esa flexibilidad de decir, oye, ¿sabes qué? Yo en esta película o en esta escena, no sé, no escucho muy bien el diálogo, le voy a subir literalmente al diálogo. O ¿sabes qué? No, yo quiero eliminar el diálogo por completo y me quiero enfocar en la música por alguna razón.
o yo quiero eliminar por completo la música y quiero solamente escuchar el diálogo o los efectos especiales. Todo ese tipo de control va a tener el usuario final con este nuevo formato. Ahora, quizá te estés preguntando, ¿y cuál es el estatus de este nuevo formato? ¿Ya se empezó a implementar? ¿O en qué punto se encuentra? Este formato, como te dije, lo empezaron a desarrollar desde el 2020, así que ya tiene tiempo, y lo lanzaron en octubre del 2023, y es un formato que ya adoptó la Alianza Abierta de Media. Y la verdad es que tuvo muy buena popularidad y muy buena aceptación entre la gente que pudo tener esta experiencia. Ahora, cabe recalcar que aún no lo lanzan al mercado consumidor. Un punto importante a recalcar aquí, sobre todo en la parte de Google, es que, y hay que seguirle el paso, es que Google también ha tenido ciertos proyectos fallidos, ¿no? Como por ejemplo Google Plus o Nexus Q o Reader o Tango, por ejemplo, que pues simplemente no lanzaron, ¿no? Entonces, pues vaya, o sea, quizá tenemos que tomar esto con precaución. Pero a su vez también otro punto importante es esa alianza que hicieron con Samsung, ¿no? Porque Samsung, al ser una de las compañías de electrónicos más grandes del mundo, pues obviamente tiene ese poder de decir, oye, si yo tengo una nueva tecnología que estoy desarrollando y tengo el hardware para implementarlo, pues muy fácilmente lo pueden hacer. Sabemos que algunas de las barras de sonido de Samsung, por ejemplo, todavía son potenciadas por Dolby Atmos, pero en cualquier momento, si hacen el lanzamiento de este nuevo formato y genera atracción, pues es muy fácil que simplemente hagan el cambio, ¿no? Entonces, por ahí, pues creo que hay un punto como muy importante, y también el hecho de que sea un formato completamente abierto, pues hace que Dolby tenga una batalla muy, muy fuerte por delante, sobre todo si quieren seguir accediendo al mercado del consumidor. ¿Qué significa entonces para todos aquellos que ya hicieron esa inversión en el estudio con esos, cantidad de monitores, yo siendo uno de ellos, pues qué va a pasar en un futuro? En un principio lo que hace, pues es que genera confusión, por supuesto, ¿no? Pero también hay que tomarlo con precaución porque sabemos, Dolby todavía pues ha ganado mucho terreno importante, todavía pues vamos a seguir mezclando porque todavía ni siquiera se lanza al mercado, pero en el momento en que lo lancen, si realmente genera tracción, yo creo que no va a pasar mucho, no es como que tu dinero se fue a la basura, simplemente lo único que va a hacer es que en vez de que estés mezclando para el formato de Dolby, para sus estándar, ahora vas a estar mezclando para IAMF y listo, no creo que no hay que darle muchas vueltas. Entonces, dame tu punto de vista, déjame tus comentarios aquí al respecto, para ver pues qué opinas sobre este nuevo formato. Como te digo, todavía pues falta, hay que ver, hay que esperar, pero pues no sé, puede ser el nuevo formato estándar, vamos a ver, el tiempo lo dirá. Si quieres seguir aprendiendo junto conmigo, te voy a invitar a que veas el videito por acá arriba, así que nos vemos por ahí ahorita. Bye bye.